Gracias, sí. Me lleva allá. Mira, ahí está. Ahí viene. Sácala. Vale. Oh, me está yendo allá. Me lleva para allá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está hermosa. La primera del día. Ahí con Cristian. Voy a sacarle el VIP. La sacamos con un VIP de Majorcraft de 27 gramos. Mira cómo sale. Oh. Tienda, chancha. No, ¿cuánto pesará? Aquí tengo la pesa. Voy a... Ahí está. 4 kilos de... Buena pelea. Así que... Esta la llevamos para el año nuevo, para la cena. Y como siempre les voy a mostrar el señuelo, un VIP de Majorcraft de 27 gramos, muy bueno, lo compré antes de ayer y ha dado resultado de inmediato. Ya chicos, se terminó la jornada. Estábamos aquí en el Tao. Ayer vinimos también. Salieron hartas corvinas, yo vi más de 30, creo que vi que sacaron. Yo no tuve la suerte, pero me sirvió para conocer la playa ayer bien. Hoy como pudieron ver, tuve un pique con un Jig Majorcraft, o sea, no con un Jig, perdón, con un Metal Beep. El pozón era bastante profundo, los señuelos no estaban funcionando. Vi que al señor de al lado le picó la corvina, pero llegó a saltar, se nota que atacó del fondo.
Nunca había visto eso, una cortina a saltar. Y empezamos a lanzar con el Metal Beep como profundiza y tuvimos la suerte de cómo se llama esto, de tener una captura. La más grande que he pescado, 4 kilos 360 creo que era. Así que eso, dejo un saludo a Pipo Fishing, a Alberto. Esperamos que vuelva a hacer video. Gracias por toda la enseñanza. Así que eso, vamos a ver si nos podemos juntar con él un día a pescar. Eso chicos, nos vemos en el próximo video. Aquí está, esta es la que saltó del agua. ¿Cuánto pesó? 5 kilos. Casi 6. Casi 6 kilos. Ahí el amigo. ¿Y tu nombre? César. César aquí. César, de acá del Quisco. Del Quisco.